Sí, hombre, yo por ejemplo anoche con la ceniza se me irritaron muchísimo los ojos, me tuve que poner mucho suero y la piel la noto como que pica mucho. Que es impotencia, es miedo, incertidumbre, es miedo, miedo, es inseguridad. A que te afecta tu salud. Es que no se sabe qué va a pasar porque a todos nos ha cogido esto por sorpresa. Sí, sí. Yo viví el Teneguía, yo sí, en este caso sí, pero no tiene nada que ver con este. Este es una desgracia total. Muy mal, porque se nos cierne encima una desgracia impresionante, porque esto es hoy, que están aquí todas las cámaras y medios de comunicación de todo el mundo, pero la ruina que se nos viene encima es impresionante. O sea, los llanos han amanecido negros, es que negros nos vamos a poner nosotros en los próximos años. Ya hay mucha gente que está preparando las cosas para marcharse de aquí, porque es que aquí, en fin, no le puedo decir ni ponerle buena cara ni darle buenas noticias, porque esto es una desgracia. Por lo que se ve, que no, la economía va a quedar bastante tocada.